Por suerte, bien, hemos cerrado con un 70-75% de ocupación promedio. Es bueno aclarar que es promedio porque no todo el mundo tuvo esa ocupación. Pero bien, como dijiste vos, se ve en la Costanera, en la Mitre, en el mismo tránsito, ¿no? La verdad que muy contentos. Y esperamos levantar un poquito. La tercera semana de enero, por lo general, es más fuerte. Así que esperamos tener una mejor ocupación en la segunda quincena. ¿De dónde se sabe, al menos en porcentaje, Gastón, sí, de dónde nos visitan? Sí, ha sorprendido mucho la cantidad de extranjeros. La verdad que los mercados del exterior han reaccionado rápidamente a este beneficio económico, ¿no?, que es el tema cambiario, y nos sorprende mucho la cantidad de extranjeros que hay. La gran mayoría son argentinos de la región, de Buenos Aires, pero antes andábamos en un 70% de argentinos y un 30% de extranjeros. Ha variado un poquito, ahora andamos en un 60% de argentinos y un 40% de extranjeros, así que eso nos gratifica, ¿no? Digamos, porque eso se ve reflejado el gran trabajo que hacemos de promoción. En cuanto a, bueno, sugerencias, consultas, alguna queja, no sé si es que, bueno, se percibe esto allí en la Secretaría de Turismo, ¿no? No sé, algún punto en el que hay que trabajar, hay que tener más en cuenta. No, la verdad que no hemos tenido quejas graves, o sea, por ahí algunas cosas pequeñas del tránsito, pero bueno, cosas normales que pasan en cualquier ciudad, pero reclamos grandes no hemos tenido, así que la verdad que estamos bien encaminados, esperemos tener una buena temporada, que es lo que todo Bariloche se merece, ¿no? En cuanto a por ahí al, por ahí reiterados robos a autos de alquiler, ¿cómo lo están manejando esto? ¿Qué les llega a ustedes? Sí, en realidad, bueno, con esto de las cámaras que hemos puesto, se han detectado y se han, por suerte, agarrado varios personajes que han estado robando, se los ha detenido, ahí están los fiscales después, ¿no? Ver qué se hace, la justicia en realidad. Pero sí, estamos muy atentos a ese tema porque no es positivo para el destino que pasen estas cosas. Se le trata de recomendar a la gente, ¿no?, que no traten de no dejar cosas a la luz, a la vista, para no tentar a la gente que se dedica a esto. En este sentido, por ahí se trabaja, se está en contacto por ahí con las agencias, justamente, sí, los rentacar. Con las rentadoras de autos, sí, se trabaja en conjunto para poder frenar esto, porque la verdad que es la peor promoción que podemos tener. Que pase esto a los turistas nos hace muy mal. Bueno, el Paseo de las Picadas, Paseo del Lago y muchas otras actividades, ¿no? Presenta Bariloche por estas semanas. Sí, el Paseo del Lago está todos los días, está hasta las 21 horas. La verdad que la gente va muchísimo. A las 19 horas creo que hay todos los días un show distinto de música. Es muy convocado y bueno, la Costanera en general pasea muchísimo la gente por ahí. Ni hablar de las playas, ¿no? Uno va para las playas y está también con mucha convocatoria cuando el clima acompaña.